traders, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de cuentas de fondeo. En el vídeo de hoy os traigo mi registro de operaciones con el que logré pasar la prueba de evaluación de una cuenta de 25k con YouProfit Trader. Pero antes de ir con el contenido, me gustaría haceros la siguiente pregunta. ¿Estáis pensando en prepararos para una prueba de evaluación o estáis dentro de una prueba de evaluación con una empresa capitalizadora? Si es así, siento deciros que no vais a lograr pasarla sin antes revisar y estudiar ciertos parámetros de vuestras estadísticas del registro. Para saber de lo que estoy hablando, quédate hasta el final del vídeo y así podrás aplicarlo para tu prueba de evaluación. Así que sin más, vamos con el contenido y espero que os guste. Vale, lo primero que tenéis que saber es que opero desde dos ordenadores. Primero el portátil de la oficina, que es este que veis en pantalla, y luego el ordenador de casa. Así que vamos primero con las estadísticas del portátil. Ya sabéis que ATAS me va a separar las operaciones que hago con cada equipo y vamos a tener que sacar las estadísticas en cada escritorio. Nos vamos a ir al historial y vamos a seleccionar el primer día que empecé la prueba de YouProfit, que fue el lunes 15 de junio. Seleccionamos el día que realicé la última operación, que fue el 31 de agosto. Como podéis ver, fue un mes y medio. Seleccionamos las cuentas. Esta es mi cuenta con la que pasé la prueba de evaluación. Y estos serían los resultados desde este portátil. Como podéis ver, son $330. El resto de estadísticas no las vamos a analizar, porque vamos a juntarlas junto con las del otro ordenador y trabajaremos sobre los números del registro con el Excel. Lo que quiero que os fijéis, aparte del PNL, que son $330, es las transacciones que he realizado desde este portátil. Y sobre todo que pongáis foco en estas dos operaciones, menos 40 y menos 40, realizadas el día 20 de julio, ¿vale? Me ha pasado una cosa un poco curiosa y luego la vamos a ver. Así que vamos con el otro ordenador. Perfecto, estamos ya desde mi ordenador, estamos ya directamente en las estadísticas de ATAS, nos vamos a ir al historial, ya tengo marcado 15 de junio hasta el 31 de agosto, que es el periodo de la prueba de evaluación con YouProfit, y voy a seleccionar ahora mismo la cuenta, que es esta de aquí. Vale, estas que veis son las estadísticas de las operaciones realizadas con este PC. Lo que primero necesito que os fijéis es en el total PNL, ¿vale? Antes eran 330, desde este PC son 1340, ahora lo sumaremos y vamos a ir directos a las transacciones. Los que queráis luego comprobar las operaciones del registro con las del Excel, vais a poder parar el vídeo y verlo. Podéis ver desde la primera operación, que es el 15 del 6, realizada desde el punto de inicio y cierre de la operación, hasta el último día, que es el 31 de agosto. Quiero que os fijéis en esta parte donde estoy observando el 20 de julio. Hace unos minutos os comentaba que era importante que os quedarais con eso, porque en este PC me ha duplicado la operación. Chicos, dejadme abajo en los comentarios los que operéis con ATAS, si alguna vez operando con distintos ordenadores os ha pasado lo mismo y a qué se debe, porque no tengo ni idea. Así que lo único que tengo que hacer es sumarle más 40 y más 40 a el Profit PNL que vamos a sumarlo con la calculadora. Así que nos venimos a estadísticas, sumamos 1340 de este PC más los 330 del otro PC más los 80 de la operación que me ha duplicado. En total son $1750 en este mes y medio. Esto lo vamos a comprobar directamente con las operaciones del Excel, así que vamos directos a analizarlas. Vale. Estamos en el Excel, vamos a explicar todas las gráficas y todos los números que yo personalmente aplico con mi operativa y para que podáis utilizarlo de la misma forma en las pruebas de evaluación que estéis ahora mismo pasando.
Bien, lo primero que quiero que os fijéis es en el Total PNL, para que comprobéis que los números de ATAS coinciden con los del Excel y son el promedio total, sin comisiones, $1.750, que es la suma que acabamos de hacer con la calculadora. Después a esto le vamos a restar las comisiones, que son $240, son todas las comisiones de las transacciones realizadas durante este mes y medio, y nos va a salir un total de $1.510 de profit, suficiente para pasar la prueba, puesto que YouProfit me pedía $1.500 para poder pasarla y estar fondeado. Vale, vamos directo, si os parece, a analizar los números y a empezar a daros consejos y tips para vuestra operativa. Lo primero que me fijo cuando termino un mes es en el porcentaje o el ratio de aciertos. Os vais a fijar de forma rápida cómo en este caso han sido 62,50% de aciertos, y esta es mi baza principal para pasar una prueba de fondeo. ¿Cómo conseguir el 60% o más? Porque yo en mi registro de operaciones tengo como objetivo llegar al 70% y esta es mi baza principal para que no me toque el drawdown. Pues bien, es siendo selectivos, apoyando las entradas en niveles de temporalidades muy altas, por ejemplo de H1, seleccionando muy bien los patrones y los setups que mayor probabilidad de éxito tengo, y para eso, lo que comentaba, ser selectivo con los niveles, que por lo menos sean niveles de H1 y que las señales de entrada sean muy claras. Vamos a pedir las mejores condiciones para esas señales de entrada. Y de esta forma, siendo selectivo, voy a realizar muy poquitas entradas a la semana, lo vais a ver cuando entremos en cada semana, pero me va a aportar unos ratios muy elevados de acierto. Lo segundo que tenemos que ver es la forma en la que trabajo los stops. Yo trabajo directamente en mis stops, aparte de potenciar mis habilidades, que es la de ser selectivo, por ejemplo, tengo que trabajar también mis debilidades, y mis debilidades pasa por trabajar mis stops. Voy a dividir mis stops en dos partes. La parte de error sistemático, que sería esta parte que veis en color azul, y la parte de error no sistemático, que es esta parte en rojo que veis aquí. Error sistemático son los stops que saltan por el porcentaje de error que tiene el método, y en esos stops no voy a poder hacer nada porque es parte del trading, esto es trading, y no vamos a poder acertar el 100% de las veces, con lo cual me voy a centrar en la parte de los errores no sistemáticos, ¿vale? Y es ahí donde vamos a hacer foco. Cuando me salta un stop que no es debido a un error del sistema, ha sido o bien provocado por un problema emocional, por un error emocional que he cometido, o bien un error técnico por no haber sabido leer el contexto o por haberme saltado las reglas de mi trading plan. Bien, esos stops los voy a señalar en amarillo, luego más adelante vais a ver cómo lo hago, para identificarlos y a final de mes trabajar sobre eso. Si ha sido un error emocional, me voy a poner ciertos ejercicios para el mes siguiente ir corrigiéndolo, ir acortando ese porcentaje de errores no sistemáticos. De esta forma, un 10 o un 15% de errores no sistemáticos para mí es un mes en el que no he llegado a mi objetivo. Siempre tengo que estar por debajo del 15%. En este mes es un 39%, para mí es un dato negativo y os voy a enseñar por qué. Nos vamos a ir directamente al equity. El equity es la gráfica que tengo en esta parte y vamos a trazar una línea de tendencia. Así es como yo trabajo. Esta línea de tendencia, como podéis ver, podemos incluso hacer un canal. Esto nos va a decir que he realizado una operativa estable y consistente durante el mes. Algo muy positivo, teniendo en cuenta las exigencias de la prueba con un drawdown de 1.250, que es muy complicado de sacar adelante operando con dos contratos. Ahora bien, parte de los errores no sistemáticos de los que estábamos hablando se dan al rango que se ha formado en este punto, donde yo tenía que renovar la cuenta
aproximadamente en esta parte, y os podéis fijar cómo en el equity empecé a dejar de ser selectivo, provocado emocionalmente por esa renovación, querer ahorrarme los $150 de renovar un mes más, y el estar tan cerquita del target, tan solo a $300 o $400, me ha hecho dejar de ser selectivo y, por una cuestión emocional, ha aumentado mis stops no sistemáticos. Esta es la forma en la que yo analizo mis estadísticas y luego paso a cada parte de la semana para ir más concreto a cada operación. Vale, lo siguiente que tengo que mirar es mi drawdown. Mi drawdown en este caso ha sido de $470. Es un drawdown muy bajito que se da gracias al porcentaje tan elevado de aciertos, ¿vale? Una vez que estemos 55-60% de aciertos, eso va a querer decir que nuestro drawdown va a ser bajo, con lo cual la regla para pruebas de fondeo del trailing drawdown la vamos a poder pasar mucho mejor. El drawdown, para recordároslo, es desde el punto máximo que has llevado tu cuenta hasta el punto mínimo. Ese retroceso en tu equity es lo que cuenta el drawdown. En mi caso, estáis viendo el equity, sería el punto máximo desde anterior al retroceso sería este. Y el punto mínimo sería este. ¿Vale? Este ha sido el retroceso mayor dentro de mi curva de equity. ¿Vale? Esto representa $470. Vale, ahora vamos a pasar a cada semana, vamos a ver todas las operaciones. Lógicamente no puedo poneros el vídeo de cada una porque si no saldría un contenido de más de 2 horas, estoy seguro. Pero os voy a poner vídeos tanto de stops como de targets y vamos a poder comentar algunas de las entradas para que así podáis coger algún consejo para pasar vuestra prueba de fondeo. Vamos a la semana 1. En la semana 1 quiero poneros la primera operación, fue negativa, menos $200, y operé, como os comentaba antes, en una zona de H1. Es un nivel que me venía del gráfico de H1 y estoy confirmando con una vela de freno que me está diciendo que tengo un volumen concentrado en la parte mayor. Esta entrada la he confirmado trabajando con la cinta, con el volumen que aparece por la cinta, y buscaba ratio 1-1. Se quedó apenas a un par de ticks de mi target y, como podéis ver, al final me acaba sacando por stop. Una lástima, porque me parece que fueron 2 ticks por los que no salí en profit. Muchas veces pasa cuando empiezas una prueba de evaluación que empiezas con mal pie perdiendo $200, pero esto no tiene que ser motivo para desanimarse. Si somos selectivos y nos ceñimos a nuestro trading plan, no tiene por qué pasar nada. Y luego os voy a poner pues una entrada positiva dentro de esta semana. Este corto en el que busco 1-1 para target y acabo saliendo pues positivo. Antes de salida, antes de este volumen ask que tenemos a nuestra izquierda, y de esta forma acabo saliendo con $340 de profit. La segunda operación o tercera operación que quiero mostraros con profit sería esta de aquí. Entrada a favor de la tendencia, estoy haciendo pullback al POC que tenemos situado semanal. Para que os hagáis una idea, teníamos un POC semanal que acaba de ser roto y estoy haciendo un pullback para subirme a la tendencia. Esta entrada se dio muy bien, busqué ratio 2-1 y lo dio sin problemas y acabé con un contrato saliendo con $310, como podéis ver. Vale, después de analizar estas operaciones quiero que os fijéis lo primero, que es lo más importante, en el ratio de aciertos. Estoy teniendo un ratio de aciertos del 67% dentro de la semana, un ratio de aciertos que está dentro de los objetivos que yo me marco, y el profit ha sido de $640 al final de la semana. Como podéis ver de forma visual muy rápido, apenas saltaron el stop de la primera operación que os he comentado,
Y esta es una operativa para mí muy estable, muy consistente, puesto que solamente he abierto 4 operaciones, pero han sido muy bien escogidas y muy bien operadas, sin saltarme el trading plan y ajustándome a mi gestión de operativa. Bien, vamos con la segunda semana. La segunda semana, quiero que también os fijéis que continúo dentro de ese ratio del que hablo, 70% de aciertos en todas las operaciones, algo que para mí es muy positivo y sin duda es la clave para pasar una prueba de fondeo. De nuevo vuelvo a ser selectivo, pero aquí tenemos lo que os comentaba. Selecciono en amarillo una operación que ha saltado stop y no ha sido por un error del sistema, sino por más bien un error emocional. Vale, igualmente la semana acabo con $440 y sin más, vamos a poner la entrada que acaba en stop. No tengo vídeo, pero tengo imagen. Vale, como podéis ver, me precipito y hago una contratendencia antes de que la vela me cierre. Es un error para mí sistemático, un error provocado por un tema emocional. Y lo marco así en mi registro de operaciones. Y luego vamos a poner otro target, $340, apoyándome en este volumen ask que está testeándome un nivel de H1, ¿vale? $340, salgo uno a uno y no me complico. Entradas contra tendencia, mi gestión y mi trading plan dicen que tengo que salirme por el mismo tamaño de mi riesgo. Bien, vamos a la tercera semana. La tercera semana, aquí es donde empiezo a pinchar. Se va acercando el día de la renovación, estoy apenas a $500 de pasar la prueba, o incluso algo menos, y empieza emocionalmente a dejar de ser selectivo. Como podéis ver, lo primero que tenéis que observar es que tengo un 67% de errores. Esto claramente es un pinchazo y podéis observar cómo tengo aquí dos operaciones con error de disciplina y otra operación no sistemática, ¿vale? Podemos verlo de forma visual muy bien, todos los stops que saltaron en esta semana. Una semana mala, tenemos que contemplar que no todas van a ser igual de buenas y nada, trabajar directamente sobre los errores de los stops no sistemáticos, los que están marcados en amarillo. Vamos a poner uno de ellos. Por ejemplo, este vídeo de aquí, en los que puedo ver que el error no sistemático es, después de hacer una operación positiva, abrir otra operación y entrar, acabar devolviéndole al mercado lo que he ganado anteriormente. Para mí, en mi trading plan, eso es algo negativo y es un tip que podéis utilizar vosotros en vuestras pruebas de fondeo. Quiere decir, si la primera operación es positiva y he salido con $400, como fue en este caso, pues yo cierro el día y termino de operar. Este día vi una operación clara, para mí es un error dentro del sistema porque la entrada es correcta, pero al ser un error de disciplina porque me he saltado esa norma de mi trading plan, pues la voy a marcar como mala. Luego os voy a poner un profit, este de aquí, tengo también grabado en vídeo, igual la entrada que había hecho justo anterior a la otra, en la que puedo hacer una contratendencia apoyándome en estos largos atrapados. Como podéis ver, entro con dos contratos, saco un parcial. Sí que es verdad que el precio intentó asustarme un poco en esa vela, pero me ciño a la gestión de mi operativa, saco parcial con un contrato y segundo parcial, cierre forzado porque se va a dar la vuelta. Vale, vamos a la última semana. En esta vais a ver más operaciones porque acabó el mes y el resto de operaciones fuera del mes las he querido meter dentro de este Excel. Y lo primero que tenéis que fijaros es en el porcentaje de aciertos. De nuevo, pago la tasa del siguiente mes, que son $150, y desaparece esa presión emocional que tenía operando y mi operativa vuelve a la normalidad, vuelvo a ese 70% de aciertos. Sin duda es la habilidad con la que mi punto fuerte para poder pasar pruebas de evaluación. $935 de profit,
Y podéis ver que solamente ha sido un stop no sistemático que no cumplía con las normas de mi trading plan. Bien, vamos a, si queréis saberlo, es una operativa testeando y confirmando por la cinta. Sin duda, después de este bit que no había conseguido desarrollar, pues es un error no sistemático porque igual me precipito a la hora de hacer entrada. El precio se va directo a mi stop y me salta stop. Por eso la marco como error no sistemático. Bien, entrada con target. Podemos poner esta de aquí. Entrada a favor de la tendencia, largos atrapados en ese punto, apoyándome en nivel fresco de M5, con esta iniciativa de ventas que ha aparecido y ha conseguido desarrollar una onda A. Y entro con dos contratos, saco parcial 1-1, vais a ver cómo pronto el precio se pone a mi favor, salgo con un contrato y el segundo contrato lo paso a break-even, siguiendo siempre y siendo disciplinado con mi algoritmo de gestión dentro de la operación, ¿vale? Luego me acaba sacando en break-even más 1, pero yo ya obtengo $190 de profit con esta operativa. Y con esta última operación os voy a ir dejando, os pongo target de $340, la lógica de la entrada es apoyarme en el Big Trace comprador, largos atrapados en el nivel del máximo de la sesión, un nivel que me funciona muy bien, y ajustándome a mis reglas de trading plan de forma correcta. Una entrada de libro en el que espero al retest del Big Trades, stops a 14-15 ticks como siempre, y buscando target 1-1 por ir contra tendencia. Entrada de libro, os la dejo de fondo, espero que os haya gustado el contenido, que aprovechéis toda la información que os he dado de cómo yo analizo mi registro de operaciones, y que si os ha gustado me dejéis algún comentario debajo. Emptiness around me, loneliness has found me, distant shadows keep the light away, tears of lonely sorrow, years that only I know, will I ever see another day? Terminar, me gustaría recordaros que tenemos un entrenamiento gratuito para pruebas de fondeo, os dejaré el enlace en la descripción para todos aquellos que queráis participar. Y antes de irme, me gustaría hacer un breve repaso de todos los tips y consejos que he dado durante el vídeo. El primero, es muy importante que tengas un registro de operaciones con un Excel, donde venga con capturas de pantalla los niveles en los que te has apoyado, puntos de entrada, puntos de salida, y que especifiques por qué y cómo actuaste en cada operación. Lo segundo, debes de ser selectivo para tener un ratio de aciertos más elevado. Es nuestra arma principal contra la regla del trailing drawdown. Para esto, yo utilizo varios tips. Ser selectivo conlleva apoyar mis entradas en niveles de temporalidades más altas, de H1 para arriba, si es posible, y confirmar las entradas con señales muy, muy claras. Si se trata de largos atrapados, que reúna todas las condiciones del patrón. Si se trata de esfuerzo-resultado, que utilicemos big trades grandes y que reúna todas las condiciones también para que sea una señal clara. Que cierre por debajo del big trades, que esperemos al retest de este volumen y que situemos el stop en una zona correcta. Estos son los tips que yo utilizo para ser selectivo. Tercero,
trabaja tus stops. Tienes que trabajar los stops no sistemáticos. Divídelos. Hazte un porcentaje de forma visual como yo hago, para que de una primera vista sepas ver si estás dentro del porcentaje adecuado. Recordar, más del 15% de errores no sistemáticos quiere decir que algo ha pasado durante el mes. Vamos a ir al equity y veremos, trazando una línea de tendencia, si la operativa ha sido consistente o no ha sido consistente. Si hemos tenido un rango, ir a esa parte de la semana y revisar por qué ha ocurrido, qué problemas emocionales han ocurrido. Si han sido técnicos, revisarlos y trabajar sobre ellos para que el mes siguiente no volvamos a caer en el mismo error. Y por último, deciros que este trabajo de forma consistente a lo largo de los meses va a ayudarte a que obtengas resultados magníficos con el trading. Así que sin más, espero que te guste, dejadme en los comentarios qué os ha parecido y si tenéis alguna duda, no dudéis en escribir. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!